El gran engaño. Algunos ya se identificarán con ese título, sobre todo los que siguen nuestras conferencias, porque es parte de nosotros, es parte de nuestro ministerio. Pero no estaré hablando acerca del ministerio, sino que de ese último gran engaño con el que Satanás tratará de engañar, si fuese posible, a los escogidos. Está trabajando de una manera impresionante para hacer caer a todo el mundo en ese engaño. Pero va sobre todo por aquellos que se dicen escogidos. También estaremos viendo, aparte de la cita de Elena White, algunas páginas con algunos escritos sobre la creencia que tienen muchas denominaciones, muchas religiones sobre la venida de un reformador mundial. Así que sin más, bienvenidos. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página. Y es que este es un tema de suma importancia dentro del pueblo de Dios y que se debería de enseñar muy bien. Así que vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, Señor que está en el cielo, santo, glorificado y bendito sea su nombre. Rogamos, Señor, su intervención en esta hora para que nos pueda ayudar, para que sea su Espíritu Santo el que hable, Señor, y nos muestre este tema tan importante y que tenemos que tener tan claro, Señor, para no caer en las trampas del enemigo. Guarde a su pueblo y a todos aquellos que están deseando conocer la verdad para que el mensaje pueda llegarle. Ayude a aquellos que están rogando, Señor, por algún milagro en su vida que pueda cumplirse conforme sea su voluntad. Todo esto se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con perdón de nuestros pecados. Amén. Ese gran engaño en el que Satanás está poniendo el todo por el todo para poder engañar a quién, ya lo mencionamos al principio, a los escogidos. Eso es su plan. Por ellos va más que por el mundo, porque el mundo ya lo tiene prácticamente cogido en sus manos. Mas sin embargo, a él le interesa mucho ir por aquellos que se dicen pueblo de Dios. Así que vamos a empezar con este tema tan importante y vamos a ver un escrito interesante sobre la creencia en la manifestación del Salvador. Y han hecho un escrito muy interesante sobre que esta creencia no solamente la tienen ellos, sino que muchas de las religiones van dando muchos datos muy interesantes. Por eso he querido traerla para poder complementar este tema con las citas del Espíritu de Profecía. Vamos a empezar la lectura. Y se me olvidó decir al principio que este tema lo haré en dos partes para que no sea tan largo y para que pueda ser, aparte de entretenido, muy eficaz. Y una de las formas es que no sea tan largo, pero que realmente tenga un buen contenido. Entre las más relevantes creencias afines a las diferentes religiones celestiales está la manifestación del reformador prometido al final de los tiempos o la llegada de una personalidad albriciada en los libros de los profetas. Los seguidores de las religiones están a la espera de un Salvador que por medio de una gran revolución librará a los seres humanos de la opresión y la tiranía. Si bien difieren en cuanto a sus particularidades de identidad, el análisis de los textos religiosos celestiales al respecto corrobora que el mismo Mahdi, esa misma persona respecto a quien el profeta del Islam y los imanes han albriciado o han esperado. Bueno, aquí ya nos empieza a hablar que hay diferentes religiones que están esperando a ese Salvador prometido, están esperando a ese Libertador. Y un breve repaso dice los pensamientos y creencias de los diferentes pueblos del mundo
como el antiguo Egipto, la India, China, Persia y la antigua Grecia, y un vistazo, dice, a las leyendas del resto de las diversas culturas de la humanidad, incluso pueblos como los eslavos, los germanos, los celtas e incluso los aztecas y sus semejantes, también muestran perfectamente la realidad de que todos los pueblos del mundo, a pesar de todas sus diferencias de opinión y creencias e ideas contrapuestas, siempre estuvieron a la espera de un reformador universal. Y aquí ya empezamos a ver, porque este es un artículo que no lo terminaré de leer hoy, hoy haré una parte, y mañana seguiremos con las creencias que tienen estos pueblos que han mencionado, y que realmente es impresionante el trabajo que ha hecho el enemigo con todo este tipo de culturas, con todos los pueblos. Los ha estado preparando, ¿para qué? Para que cuando Él venga haciéndose pasar por Cristo, estén listos a recibirle. Los libros sagrados, dice, de las religiones indican que al final de los tiempos en el mundo se verá afligido por los conflictos y la confusión. Las llamas de la opresión lo abarcarán todo y las guerras hostigarán a los seres humanos. Y los que tengan las riendas del mundo en sus manos se volverán impotentes e incapaces de administrar los asuntos de las naciones. Sin encontrar la manera de apagar las llamas de la discordia, dice, entonces un gran reformador universal terminará con todos los problemas y las dificultades de la humanidad. Arrancará a la raíz de la corrupción y la irreligiosidad, la opresión, la ignorancia del planeta Tierra, pondrá fin a los crímenes y traiciones contra la humanidad y establecerá que un gobierno mundial basado en la justicia y la auténtica libertad. ¿Y no es esto lo que ha ido el enemigo gota a gota preparando? Un gobierno mundial. Y vemos que este no es un escrito adventista, esto es un escrito del Islam. Y va haciendo esa relación, ¿no? Y va diciendo que el mundo estará, o el mundo está, porque estamos viendo que está, en toda esa convulsión, toda esa descripción que va mencionando. Y que cuando ya no haya nada que hacer, que aparecerá un reformador y establecerá ese gobierno mundial. Ese gobierno mundial, ese nuevo orden mundial, que hoy en día ya vemos que es una realidad, que van trabajando para ello y que al final se culminará cuando venga Satanás haciéndose pasar por Cristo. Ese será ya el clímax de todo, pero que vemos cómo el enemigo ha ido trabajando cada una de las religiones para mostrarles las cosas que habían de suceder en el tiempo del fin y así ellos estuvieran listos y preparados para que ellos pudiesen honrarle cuando Él viniera. La esperanza, dice, de un gobierno mundial de justicia no solo goza de antigüedad entre los seguidores de las religiones, sino que entre muchas de las diferentes escuelas de pensamiento del mundo, incluso las de carácter ateo. Y es que vemos que el enemigo, que el Vaticano, que es su brazo prácticamente, está trabajando el día de hoy, ¿para qué? Para que no solamente todas las religiones se unifiquen, sino que el pensamiento también de aquellos que no creen. Está haciendo todo para poder llevar a ese gobierno mundial donde solamente haya un líder, que en principio será el Papa, pero luego cuando venga Satanás haciéndose pasar por Cristo, lo complemente todo. Y aquí nos habla del marxismo, que dice que a pesar de tener una, no lo vamos a leer todo para que no se haga muy largo esto, a pesar de tener una ideología netamente filosófica y materialista, y que, bueno, que niega todo lo de la parte espiritual, dice que es una doctrina que en su proceso de lucha de clases pretende llegar a una sociedad igualitaria en la que el pueblo asume el control de manera benéfica, no solo los medios de producción, sino todos los aspectos de la vida. ¿Y qué es lo que se está trabajando hoy en día? ¿Qué es lo que están trabajando los líderes mundiales? No quieren hacer por eso un único gobierno mundial, donde todo el mundo sea igual. ¿Qué es lo que dice el Papa? Donde los pobres ya no sean más pobres, donde se distribuya cada uno de los recursos de manera igualitaria. Pero se unen en el pensamiento común, que es que quieren el qué, un mundo de justicia. Y nos habla aquí, dice que al final, incluso últimamente, la perspectiva sobre el final de los tiempos fue planteada por un plano muy extenso por muchos sabios y filósofos famosos del mundo, bajo la aspiración de la conformación de que llegó un gobierno único mundial. Ellos sostienen que con el vertiginoso progreso de la industria y la tecnología, la vida mecanizada
la perniciosa carrera armamentística, los peligrosos juegos políticos y el sentimiento de desesperanza y desaliento entre las sociedades humanas para librarse de las situaciones caóticas actuales, es menester conformar un único gobierno mundial basado en la justicia y en la libertad. Y este escrito fue hecho, por lo que veo, en el 2017. Y bueno, ya nos va hablando aquí de esa perspectiva, ¿no? Del final de los tiempos. Y de que como todo ese progreso de la industria, bueno, ya solo faltó aquí incluir lo del cambio climático, ¿no? Porque, bueno, es lo que estamos viendo el día de hoy, que tiene tanta fuerza. Y que todo el mundo estaría en este caos y que era menester que conformar un único gobierno mundial basado en la justicia y en la libertad. Así es que son palabras que nos suenan tan familiares de escucharla tanto en las conferencias, en lo que cada uno de estos gobiernos mundiales están haciendo. ¿Para qué? Para poder llegar al pueblo a ese punto cúlmine que será cuando Satanás venga haciéndose pasar por Cristo. Y bueno, ya nos va hablando aquí un poco del origen de esta creencia, no vamos a leer todo, sino que destacar que ellos también esperan ese gran reformador mundial para poder instaurar ese gobierno único mundial. Y el día de mañana continuaremos con la lectura de esta página, ya con las creencias de cada uno de estos pueblos que estuvimos hablando acerca de ese Salvador que tanto esperan. Vamos a comenzar con nuestra lectura del día de hoy, con el versículo que nos dice: Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Lucas 21:8. Ya el Señor aquí, en Lucas, en esas señales del tiempo del fin, también en Mateo está, nos iba dando esa advertencia, que no fuésemos engañados, que estuviésemos atentos a cada una de las artimañas del enemigo. ¿Para qué? Para esto mismo, para no caer en sus trampas. Muchos, dice, vendrían haciéndose pasar por Cristo. Bueno, y esto lo hemos visto a través de toda la historia, pero hoy en día lo estamos viendo cada vez más seguido, de muchos aquellos que se dicen que son el Cristo. Bueno, y Elena White dijo que en el último tiempo también que iban a venir muchos haciéndose pasar por Cristo como antesala a ese último gran engaño, que es del mismo diablo haciéndose pasar por él. Y ya hemos mencionado en alguna de las conferencias también cómo el mismo diablo también puede llegar a ser una falsa venida de su falsa venida, para que el engaño sea completamente ya redondo. Porque ya lo dijimos, él va por aquellos que son los escogidos de Dios. Él quiere que caigan en esa trampa. Y qué mejor forma de hacerlos caer cuando el verdadero pueblo de Dios, los que siguen pueblo de Dios, saben que habrá una falsa venida. Bueno, el diablo está trabajando de una manera impresionante para que no quede duda cuando él venga de que él es el Cristo. El hombre caído, dice, es el cautivo legal de Satanás. La misión de Jesucristo fue rescatarlo de su poder. El hombre se inclina naturalmente a seguir las sugerencias de Satanás y no puede por sí mismo resistir con éxito a tan terrible enemigo, a menos que Cristo, el poderoso conquistador, habite en él, guiando sus deseos y dándole fuerza. Solo Dios puede limitar el poder de Satanás. Él va y viene de la tierra, camina arriba y abajo en ella. No deja de vigilar ni un solo momento por miedo a perder una oportunidad de destruir las almas. Es importante que el pueblo de Dios entienda esto, para que pueda escapar de sus trampas. Nos habla aquí, como ya lo hemos dicho anteriormente, que nuestra tendencia es siempre al mal y que el enemigo está ahí para darnos sus sugerencias, para que nos familiaricemos tanto con él, que al final cuando venga, ¿cuál sea la voz que vamos a reconocer? ¿La de Satanás o la de Jesús? Bueno, está trabajando él de una manera impresionante para que nosotros siempre le escuchemos y así no sepamos distinguir en cuál es la voz de Dios y cuál es la voz de él. Pero dice aquí que Cristo está ahí deseoso de darnos su fuerza, está ahí deseoso de habitar en nosotros para que nosotros podamos conocerlo y así el enemigo no pueda engañarnos. Satanás está preparando, dice, sus engaños para que en su última campaña contra el pueblo de Dios no entiendan que es Él. Y no es ninguna maravilla porque el mismo Satanás se transforma en un ángel de luz.
Mientras que algunas almas engañadas abogan porque Él no existe, Él las lleva cautivas, dice, y trabaja a través de ellas a gran medida. Satanás sabe mejor que el pueblo de Dios el poder que puede tener sobre él cuando su fuerza está con Cristo, cuando humildemente suplican al poderoso conquistador que ayude al más débil creyente en la verdad. Confiando firmemente en Cristo, pueden repeler con éxito a Satanás y a toda su hueste. Es demasiado astuto para venir abiertamente, audazmente, con sus tentaciones, porque entonces las energías somnolientas del cristiano se despertarían y él confiaría en el fuerte y poderoso libertador. Pero Satanás viene sin ser percibido y disfrazado, trabaja a través de los hijos de la desobediencia que profesan la piedad. Satanás irá hasta el límite de su poder para acosar, tentar y engañar al pueblo de Dios. Nos habla aquí de ese poder tan grande que tiene Satanás y que muchas personas no lo creen. Él viene, ¿el qué? ¿Se demuestra tal como es? No, él se disfraza, como dice aquí, como ángel de luz. Y trabaja por medio de quienes, de aquellos que profesan piedad, de aquellos que supuestamente son el pueblo de Dios. Porque Satanás dice que irá hasta el límite de su poder, irá hasta el punto máximo que Dios le puede permitir para acosar, para tentar y para engañar al pueblo de Dios. Ese es su objetivo, ya lo hemos dicho. Solamente en Cristo nosotros podemos resistir las artimañas del enemigo. Es por eso la importancia de esa comunión con Dios, de esa oración, porque solamente así dice que Satanás no tiene poder sobre nosotros. De una manera maravillosa, dice, afectará los cuerpos de aquellos que están naturalmente inclinados a cumplir sus órdenes. Satanás se regocija por su propio bien de que es considerado como una ficción. Cuando se hace a la ligera y se lo representa con alguna ilustración infantil o como un animal, le queda bien. Se le considera tan inferior que las mentes no están preparadas para sus planes sabios y casi siempre tienen éxito. Si se entendiera su poder y sutileza, las mentes estarían preparadas para resistirlo con éxito. Dice que de una manera maravillosa, esta cita me impresionó un poco, bueno, al menos esta primera parte, él afectará los cuerpos de aquellos que están naturalmente inclinados a obedecer sus órdenes. Si nosotros siempre estamos del lado de Satanás, aunque pensamos que estamos del lado del Señor, escuchando la sugerencia de aquellos que se dicen que tienen la verdad y van mezclando esos errores, ¿estamos inclinados a qué? A escuchar a Satanás, porque Satanás es el que está hablando. Dice que él se regocija por su propio bien, a que lo consideran como, bueno, como muchos lo representan hoy en día, ¿no? Con cachos rojos, con cola, con un tridente en la mano, o de unas formas horrorosas, deformado, con un aspecto totalmente terrible. Y él se regocija mucho de que lo pinten así en las películas, en las series, en la televisión, donde sea. Porque él sabe que de esa manera se le está despreciando y se le está considerando como algo vulgar, como una simple historia de ficción. Mas sin embargo, la gente no está preparada para sus planes sabios y por eso casi siempre tiene éxito en todo lo que se propone, porque las mentes realmente no están preparadas para resistirlo. Cuando Satanás aparece como un ángel de luz, toma las almas en su trampa, dice, engañándolas. Los hombres que pretenden haber sido enseñados por Dios adoptarán teorías falaces y en su enseñanza se adornarán estas falacias de tal manera que traigan engaños satánicos. Así, Satanás será presentado como un ángel de luz y tendrá la oportunidad de presentar sus agradables fábulas. Esos falsos profetas tendrán que ser atendidos, se esforzarán, dice, por engañar a muchos, llevándolos a aceptar teorías falsas. Muchas escrituras serán mal aplicadas de tal manera que las teorías engañosas aparentemente se basarán en las palabras que Dios ha dicho. La preciosa verdad se apropiará para corroborar y establecer el error. Estos falsos profetas que dicen ser enseñados por Dios tomarán bellas escrituras, dice, que han sido dadas para adornar la verdad y las usarán como un manto de justicia para cubrir las teorías falsas y peligrosas. E incluso algunos de los que en tiempos pasados el Señor ha honrado se apartarán tanto de la verdad como para abogar por teorías engañosas en relación con muchas fases de la verdad, incluyendo, dice, la cuestión del santuario.
Y estamos viendo aquí la importancia realmente de estar afianzados en la verdad, de no estar escuchando la verdad con la mentira. Porque hay muchas personas que lo dicen. Mira, yo hago esto, yo retengo lo bueno y desecho lo malo y ya está. Mas sin embargo, realmente que no están conscientes del gran poder que tiene Satanás, de cómo el estar escuchando esas cosas que supuestamente tienen algo de verdad, de que supuestamente, mira, están hablando de la verdad presente, mas sin embargo les están introduciendo errores. Y muchas veces somos conscientes de ello, pero no nos importa, porque nosotros lo que queremos estar es viendo aquí, viendo allá, viendo por todos lados. Y nuestra devoción personal, realmente que la olvidamos y no nos concentramos en estar orando y en estar comprobando lo que dice la palabra del Señor. Y dice que de esta forma, al estar nosotros familiarizados con esa verdad, pero que al mismo tiempo va teniendo esos errores, no pensemos que somos tan fuertes nosotros de poder resistir el poder de Satanás. Nos ponemos totalmente en la boca del enemigo cuando andamos escuchando a personas que supuestamente tienen la verdad, mas sin embargo van introduciendo los errores, las falsas doctrinas dentro de el pueblo de Dios. ¿Nos estamos preparando para qué? Ya lo estamos viendo aquí, para ese último gran engaño, para caer redonditos en las redes de Satanás, cuando supuestamente nosotros estamos preparándonos para la venida del verdadero Jesús. Tengamos cuidado porque realmente que esto es algo muy serio. En esta época, dice, aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración, pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás, vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán en lugar de Dios y lo deidificarán, pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Apocalipsis 18, 8. Nos habla aquí de que cuando Satanás venga haciéndose pasar por Cristo, como ese anticristo, que ya totalmente la ley de Dios quedará invalidada, porque él dirá que no, que la ley ya está, que fue clavada, que lo que importa es la misericordia, el amor y bueno, y todo lo que se predica hoy en día en las iglesias, ¿no? Y vendrá disfrazado así, disfrazado de Cristo. Y los hombres, dice, serán engañados y lo exaltarán como Dios, como Cristo. Pero entonces dice que la omnipotencia se interpondrá contra todas esas iglesias apóstatas, contra todo ese gobierno mundial, contra todo ese ecumenismo que ha sido preparado por Satanás. Y nos habla de que por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. O sea que Satanás, cuando venga haciéndose pasar por Cristo, únicamente estará por un tiempo corto con ese engaño. Porque el Señor nos habla aquí, ya nos está hablando de esas plagas. Sabemos de la duración de esas plagas, que solamente serán por un año, ese último año, ese 2030. Y ahí esa importancia de esa agenda también 2030 que están preparando. ¿Para qué la están preparando? ¿Para que la culmine quién? Para que la culmine el mismo Satanás haciéndose pasar por Cristo. O sea que todo ha sido tan perfecto, todo lo que hoy estamos viendo en las noticias, todo esto que ha salido del COVID, todo está preparado ¿para qué? Para ese último gran engaño. Es lo que Satanás ha estado ansiando tanto. Y nos habla de que será por poco tiempo, cuando se venga haciéndose pasar por Cristo, estará por poco tiempo con ese engaño en la tierra, porque su objetivo final es el engañar, si fuese posible, a los escogidos, ya nos dice aquí. Pero cuando ya vea que ya no puede más, que ya el pueblo de Dios está sellado y han tomado su decisión, ya no tendrá sentido. Disfrazado de ángel de luz, dice, Satanás recorrerá la tierra haciendo milagros, con hermoso lenguaje expresará tiernos sentimientos y realizará buenas acciones. Y aquí ya vemos que Satanás recorrerá, dice, la tierra, él andará haciendo milagros, como cuando Cristo estuvo en esta tierra. Y con un hermoso lenguaje, con una voz tan melodiosa, nos dice en alguna otra cita,
Y con un sentimiento tan hermoso que muchas personas realmente caerán rendidas a sus pies. Cristo será personificado, dice, pero en un punto habrá una marcada diferencia. Satanás instará a la gente a apartarse de la ley de Dios. No obstante, la falsificación será tan perfecta que engañará, si fuese posible, a los escogidos. Cabezas coronadas, dice, presidentes, gobernantes en elevada posición, todos se postrarán ante sus falsas teorías. Todo el mundo caerá rendido a sus pies y le adorarán. Dice que en una sola cosa habrá una marcada diferencia, y es en la ley de Dios, porque Satanás instará a apartarse de la ley de Dios. Mas sin embargo, dice que la falsificación será tan pero tan perfecta que engañará, si fuese posible, a los escogidos. O sea, que aquellos que se dicen que son pueblo de Dios, no, a mí el enemigo no me llegará a engañar, porque yo ya sé que la ley de Dios es esta, yo ya sé que esta es la verdad y tal cosa. Pues andémonos con cuidado cuando hacemos ese tipo de presunción. Debemos de saber, sí, que la ley de Dios es la que es. A los adventistas del séptimo día, que son los que la mantienen vigente. Pero eso no quiere decir que no podremos ser engañados. Si está diciendo aquí que el engaño será tan, pero tan grande, que engañará, si fuese posible, a los escogidos. Ya veremos el día de mañana en alguna de las citas que únicamente los que están arraigados a la verdad, tal cual es en Jesús, serán los que podrán resistir ese último gran engaño. Esta ha sido nuestra meditación para el día de hoy. Mañana continuamos con el tema, que realmente es muy interesante. Las citas son muy interesantes, y también es la importancia de conocer los tiempos en que estamos, las profecías, cómo se están cumpliendo, y conocer el año del retorno de Cristo, porque es una de las formas más importantes de no caer en ese gran engaño. Aunque tampoco quiera decir que los que conozcan el año no podrán ser engañados. Claramente sabemos que únicamente aquellos que estén consagrándose día con día y haciendo un carácter óptimo para entrar al cielo son los que no caerán en ese engaño. Pero esa verdad es muy importante para ir haciendo esos cambios en nuestros corazones. Que el Señor nos ayude, porque se vienen tiempos muy difíciles. Y a menos que estemos agarrados de la mano del Señor fuertemente y no lo soltemos, como Jacob, que dice, no me soltaré si no me bendices. A menos que estemos así, que seamos constantes en oración y en estudio de la palabra, no seremos engañados. De lo contrario, el Satanás nos entrampará de una manera impresionante. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página.